¿Qué demonios? Fuera, idiota. ¡Ah, Medjay! Justo el hombre que buscaba. Tengo algo ideal para ti, pero necesito unas cosas para arreglarlo. ¡Alto! ¡No te muevas! Un regalo de mí para ti y no de los dioses. Dios, aunque ya sabemos jugando, que Ra está contigo. ¿Desde el cielo? Como si Ra hubiera descendido sobre nosotros. Es que yo tengo el micrófono muy bajito. Me colía a pendejo un momento. Ah, no, llovía estrellas. Eso es una... Es una... Esto... Es una alucinación del desierto, de la lluvia de estrellas. Ah, cierto. En el caso de que alguien tenga el juego y quiera sacar los logros, hay un logro remamón que es el de ver la, el de ver una alucinación del desierto en específico que es la lluvia de insectos. Esa se suele ver por aquí. Exactamente, yendo por acá se suele ver. Y por este lado también la he visto. Y les dejo el dato. Okay.
yo te olvidé decirlo. Desde el último directo, el equipamiento me lo puse un poco bastante roto. Que si miran, en el directo anterior tenía nomás lo básico y ahora tengo. Alcancé a llegar a las mejoras de los DLCs. Esta mejora es del primer DLC. Es nomás una, me faltan poquitas. Esta mejora también es del primer DLC. La mejora que le tengo a la pechera también es del primer DLC. La que le tengo a esta, a la bolsa de herramienta también. El carcaje, no se alcanza a ver, pero el carcaje también lo tengo con la mejora del primer DLC. Me falta la del segundo, que se consigue con este material que también se consigue en el segundo DLC. Así la hoja la tengo super avanzada. Es que ya se me agotaron los cristales de carbono. Ya agoté todos los del juego. XD. Entonces por eso es que hasta ahí pude llegar. Yo estoy con por equipamiento legendario. Y todo mal. Creo que configuré lo que me dijo, lo de la entrada de video en 4K y la salida en 2K. Creo que lo hice bien. Es una señal de los dioses. Pregunto si esto hará referencia al reloj de sol. Podría ser. Este número parece importante. ¿Llega hasta los dioses? ¡Por Ra! ¿Qué he hecho? Debo mirar en la tumba.
¡Eso! So. Thank you.
¡So! Oh!
carga! So...
¡Diablo! Oh.
Sejirio. Maestro Taharka, mi nombre es Bayek, vengo de Siwa. Soy Taharka, gran planificador de Sais al servicio de Letópolis. Conozco a tu familia. Me envía tu esposa. Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo. Este no es lugar para conversar. ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé. Ay, chucha, dije la... No, 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 mierda, ahora no me van a ir, dije la N-word. Tu hijo se enorgullece de ti. Te echa de menos. Pronto estará aquí. Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos. El mundo está hecho de grandes sueños. ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar. He de hallar al escarabajo. Se aprovecha de los débiles. No es rival para mí. ¿No temes al escarabajo, Taharka? Tras lo que le hizo a tu suegro... El mal del pobre Gupa me aflige. Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso. Ruego el perdón de los Maestro dioses. ¡Maestro Taharka! Están atacando las ruinas otra vez. Bayek, ven conmigo. Ese viento. Viene una tormenta de arena. Ese rumor es la voz de la Resetio. Los perros del desierto la usan como llamada a las armas. Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje. ¡Pégate a mí! ¡No te dejes rodear por estos perros! ¡No dejaré que destruyáis mi gran obra! ¡Por aquí! ¡Hay que expulsar a estos Nekediades! ¡Salen en paso del vendaval! ¡La tormenta está dando alas a estos bandidos! ¡Enfrentaos a un grande de Egipto! ¡Ven, Medjay! ¡Lucha a mi lado! ¡Rápido, que no escapen! ¡De las entrañas! ¡Te mataré! ¡Mierda! ¡Aquí hay problemas! ¡Lanzas de Letópolis! ¡En ristre! ¡Defended vuestro hogar! ¡Medjay! ¡Enséñales el sabor de la justicia! ¡Bayek! ¡No te adentres en la tormenta! Estos saqueadores se creen leones y no son sino perros apaleados. ¡Bayek, que no escapen! ¡A mi lado, Bayek! ¡Cargad! ¡Letópolis os plantará cara, chusma! ¡Morid, hijos de perra!
No puedo perderme. Estos saqueadores se creen leones y no son sino perros apaleados. ¡Vaya, que no escapen! ¡A mi lado, Valle! ¡Letópolis os plantará cara a sus manos! ¡Morid, hijos de perra! Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek. ¡Cabalga con nosotros! Esos perros del desierto me han enfadado por última vez. Con tu espada sé que podemos acabar con su amenaza. Comprendo tu sed de sangre, Taharqa. Pero esos bandidos no me incumben. Háblame del escarabajo antes de partir. ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Bayek. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Mi causa será la tuya por hoy. Ven, Bayek, alza tu acero y únete a nosotros. ¡Valientes siervos de Letópolis! ¡Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros y cubriremos la arena con su sangre! ¡Abrid paso! ¿Pero qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza, Bayek. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla antes de que el desierto la devorara. Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. Tal vez los dioses te envíen para ayudarme a hacer realidad mi propósito. Brazo fuerte. Ojo audaz. Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte.
Los guardias están vigilando. ¿Sabes que hemos atrapado a un Wat? La diosa de la guerra provee. Parece que allí en lo alto hay unos bandidos. Descansar en paz, Escoria. ¿Oyes eso? Ojos abiertos. Muchas gracias, Bayek. Antes de tu llegada creía que mi sueño estaba condenado a morir. Me diste fuerzas para perseguir a esos forajidos. ¿Quiénes eran? Seguidores enfervorecidos de Sekhmet, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No, se consideran leones, pero no son más que hienas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber. Que Ptah bendiga al maestro Taharqa y al protector por salvarme. ¿Cómo has acabado aquí? Esos saqueadores sanguinarios me secuestraron. Pensaba que el camino de Menfis a Letópolis era seguro. Ahora lo es. Y me aseguraré de que siga siéndolo. ¿Dices que vienes de Menfis? En Menfis hay muchos sacerdotes. No soy necesario. Pero Letópolis es un terreno fértil, abonado por tu trabajo duro. ¿Qué tal todo por Menfis? La verdad, la ciudad está en peligro. El sumo sacerdote enfureció a los dioses y eso va a ser la ruina de Menfis. Tus mensajeros llegaron a Menfis. Hablando sobre tu visión del futuro, he venido a servir a los dioses. ¿Has visto la tormenta de arena? Ven, padre. Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí, los dioses bendijeron la travesía. Hemos visto buitres y una hiena, y mucha arena. Arena como para llenar toda una vida.
Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra. ¿Y qué les has prometido, Taharka? Una casa y un terreno en propiedad. Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawab. Por el salvador de Letópolis. Tomemos unos dátiles dulces ahora y... ¿Te encuentras bien, Valle? ¿Estás bien? El anillo que tienes en el orden de los antiguos. O sea que este culiao es el escravo. El conche su madre. Que los dioses se te opongan, Taharka, en todo lo que hagas. Senu. Aya. ¿Dónde estás, mi amor? Gemu. Te he fallado. Por favor, no me odies. Pronto andaré entre las tinieblas con el oculto. Me guiará hasta el campo de juncos. ¡Aquí! ¡Buen chico! Que los dioses te sonrían. Sin armadura, armas ni dinero. ¿Por dónde empezar? Ahora correré o el viento borrará las huellas. Primero mis armas, luego el escarabajo. Este sitio está muy vigilado.
está en la caja que daremos a Sefetu como pago. Bien, bien. La enviaremos al fuerte de Mikiu en unos días. Oye, ¿qué clase de idiota eres tú? ¿Cuánto tiempo crees que puede tardar en morir? ¿El tipo que enterramos? ¿Qué? ¿Dos días? Es duro. Se ha puesto 5 dracmas a que sobrevive al menos 3. Acepto. Espera. ¿Quién irá a comprobarlo? Tormenta de arena inminente. Deberían haberse quedado en las sombras. La zona está prohibida.
Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. ¡Hay cosas que lamento! Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores. No hay escapatoria. ¡Soy solo uno más en la Orden de los Antiguos! ¡Esta victoria no te traerá la paz! No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. La Orden de los Antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. El desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. Cuida de él. Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas, pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. Lo siento, hijo mío. Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camino sobre tus aguas. Vale. Qué raro.
No. Igual que en la batalla de Salamina, capitán. Estás atrapado. Aquí viene Temístocles. Así es el juego. ¡Mierda! Fóxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a Lesbos. ¡Oh, no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. ¡Me he entendido! ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero, manos a la obra! ¿Eh? Nos contratan para sobornar a Pompeyo, salvar a una reina y ganar un reino. Lo normal para unos mercenarios. ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Acelerad! ¡Necesito más velocidad! ¡Calma ahora! ¡Piedras y escombros! No estoy ciega. Se ven los escollos. ¡Tres viajes y ya das órdenes como si mandaras! Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Fóxidas. Mejor no acabar en el mar. No es final para un héroe como yo. Un héroe de verdad se salvaría nadando. Los veo. No pienso escurrirme por un desagüe por nada. Lo estás haciendo para impresionarme. Veo velas en el horizonte. Esos colores no son de Roma. ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo, por cortesía de la Orden de los Antiguos. ¿Qué tratos pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la alianza antes de que suceda. Démonos prisa. ¡Más velocidad, Senú! Por la meada de Poseidón, el aire parece estar en llamas. Los mares bullen cerca del volcán. Hay que mantener la distancia si no queremos cocernos. ¿Es el Metana? Lleva mucho sin entrar en erupción. No me sorprendería que no. ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! ¡Necesito más velocidad! ¡Nos disparan! ¡Disponed los escudos! ¡Nos están disparando! ¡Subid la cadencia! ¡Escota! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Acelerad! ¡Escota! ¡Aumentad el ritmo! ¡Más rápido! ¡Nos están disparando! ¡Aumentad el ritmo! ¡Elevad la cadencia! ¡Rápido! ¡Les embestiamos!
¡Estos malaquías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite y arderán como mierda de camello! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡Alará! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Rápido! ¡Les embestieron! ¡Ah! ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe. Cuidado con tus mofas, capitán. Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Alala! Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera. ¡Adelante! ¡Tirad! ¡Más rápido! ¡Acelerad! ¡Necesito más velocidad! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! Puede haber patrullas más adelante. ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! Pero no quiero morir defendiendo a un romano, y menos si tiene a sus propios protectores. Mira, deberías unirte a este trireme. Encajaría. ¡Bombas de fuego! ¡Listas para usar al acercarse! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Subid la cadencia! ¡Les embestiremos! Seas algo más que cortesías reales. Vigila esa lengua, anciano, o verás que se me da mejor la espada que el resto. ¡Escota! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Se hunden! ¡Así se juega! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese Metrocoites! Nunca he visto de cerca a un general romano. No te preocupes, Aya. Me portaré como es debido. ¿Guerra civil en Egipto y un trireme mercenario viene a ayudar? En plena guerra con César, ¿no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir.
Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen las romanas semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. De acuerdo. Mi flota ya está lista para Egipto. Si quiero encontrar a la hiena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro. Un mercader en algún lugar de este mercado. ¡Bienvenido a mi puesto, viajero! ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. ¡Pues lárgate! Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ja, menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme?
Hiena no es su nombre verdadero. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama Halicet. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah, no entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Me lo conseguirás. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. ¿Eres muy amigo de Mered? Ah, poco. Es un aliado necesario. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. No confía en las autoridades. Pero paga bien. Y hay pocos que paguen siquiera en Giza. No puedes fiarte de nadie. ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? ¿Esa tal Halicet? Si decimos una palabra, seremos su comida. Buen intento. ¡Vamos! ¡En guardia! Tenemos que recuperar un caballo. ¡Muere, rata! Este será el caballo de Mered. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos.
¡Has vuelto! Pero mira qué bien. Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. ¡Ah! ¡Basta de juegos! De acuerdo. La hiena vive en una cueva, de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. ¡Intenta salir con vida!
Esto será la guarida de la hiena. Pero ni rastro de Halicet. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. ¡No quiero morir! ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? ¡Por favor! ¡Sácame! La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles. Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. ¡Oh, ceyelemones! ¡Abolambanon y meteron de avío! Hienas. Halicet estará dentro. Entrar aquí, donde el silencio se ha hecho en ella. Un Medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Hiena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Siwa fue una intrusión. Pobre loco, soy Iset, la que posee la magia. Este es el hogar de los dioses. ¿Qué clase de maldad estará tramando? Ah. ¡Largo! ¡No puedes molestar a Osiris! Esta trampilla, ¿qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre empapará tus arteros planes! ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Aquí es donde te ocultas, Hiena? ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué clase de ritual está realizando? Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio.
Halliset dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Ofrendas a Osiris, el protector de los muertos. Creo que ya sé lo que Halliset trataba de conseguir. Halliset hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Halliset trata de devolver la vida a alguien. ¿Pero quién yace aquí? Un niño. ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la Orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Halliset! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! ¡No! ¡No eres digno rival, rata! Retransmisión. Segmento 3. Adquiriendo contemporaneidad. De todos aquellos que han venido antes que tú. Ven, enfréntate a mí. Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija. Te enterraré en la arena, idiota. Se eleva y con él la arena. Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija. Solo he venido a por ti, Yena.
No metas a los dioses en esto. Has violado el recinto de descanso de ese intruso. Los dioses ya están involucrados. Y correrás la misma suerte que todos los intrusos anteriores. ¡Te voy a matar! ¡No! ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. No. Solo reuní a Sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. ¡Osiris! ¡Permite nuestra reunión! Estás sola en el campo de juncos. ¡He de permanecer por siempre en la Duat! ¡Solo quiero estar con ella! ¡Por favor! Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Halicet. Que el señor de la Duat te guíe. Un lunático haciendo el loco. ¿Te atreves a acusarme, cobarde? Quizás se nos pasó algo del ritual. Vomitaré si oigo algo más. No te quepa duda. Si este niño muere, yo también. No, Miloto, no digas esas cosas. Debo visitar al vidente.
Déjame en paz. Sacerdote. Bayer. Perdón, estoy... He venido a buscar al lagarto. No, el lagarto. Un nuevo infortunio para Menfis. La ciudad languidece presa de la maldición. Epidemia, pestilencia. El aire está emponzoñado. En Toro Apis, casi moribundo. Los dioses nos abandonan. La gente necesita que sea su guía, pero yo estoy igual de perdido. ¡Pash! ¡Apis! ¡Cuánto te hemos agraviado! ¡Pash! La maldición llega hasta mi propia casa. Mi esposa Tanjotep ha abortado 3 veces este año. Vuelve a estar embarazada, pero si pierde un cuarto... Investigaré la maldición. El vidente puede ayudar. Su casa está al suroeste. Si los dioses son responsables, estaré contigo mientras nos fulminan. ¡Crece, oh luz! ¡Acércate, oh luz! ¡Mi hijo! ¡Por fin has venido! ¿Quién es este? Es el Libertador. Largos años he esperado su llegada. ¿Qué? Tú, ayúdame a alejar a mi hijo de la muerte. Sigamos adelante con el ritual. ¡Acércame el caldero! Soy el maestro de lo secreto. La forma del alma que descansa en los cielos. Sotis, revélate aquí y ahora y responde sin calumniar. Abre bien los ojos. Emerge de la corriente, exenta de humedad. Sotis, que abran sus ojos. Abre bien los ojos.
No puedo desorientarme. Por todos los dioses, ¿dónde estoy? ¿Hay alguien? ¿Qué es eso? ¿Es una tumba? Debo seguir, o el desierto me engullirá. Guardianes de la puerta que protegéis el umbral, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Lo que he recorrido, las cosas que he visto, soy uno de los vuestros. ¡Anubis! ¡Dios de la muerte! ¿Me ha envenenado este viejo? ¡Ah! ¡Nick! ¡Veneno! ¡Yo soy aquel que expulsará al destructor! ¡Puedo herir a Abel! ¡Se debilita! ¡Barro los cielos con el arco que he tomado! ¡Ra! ¡Protégeme!
¿Verdad? ¡Barro los cielos con el arco que he tomado! Yo soy el que anuda el cordón para unir el altar con un lazo. ¡Sentirás la furia del dios Sol! ¡Todavía no es mi hora! Necesito pisar tierra firme. No entraré en el Valle de las Tinieblas. Necesito pisar tierra firme. ¡Regresa al Mar del Caos! ¡No me llevarás contigo, destructor! ¡Te voy a destruir! ¡Muere, devorador! ¿Qué es eso, papo? Senu, dime, ¿qué ves? Soy Orión, el gran cazador.
Han regresado, ya a salvo de aquel que cerraría sus ojos eternamente. Mi hijo vive. Alabados sean los dioses. ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno. Rehúsa la comida del templo. Quien la prepara envenena tu vientre con carne muerta. Acaba con el envenenador y libra a Menfis de todo el mal. Alabemos al que nos ha de liberar. ¡Aya! Mi amor. ¿Estás bien? Ahora que te veo mucho mejor. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. Bayek. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. Ven, iremos más rápido en barco. ¿Y qué se siente al ser el Medjay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy orgulloso de ayudar a los necesitados. Ya puedo hablar de mi sueño. Claro, libertador. Pero has de ayudarme antes. ¿Cómo? Tengo visiones de peligro. Una nube se cierne sobre tres cabezas. Un aventurero, una seductora y un mendigo corren riesgo. ¿Qué puedo hacer por ellos? Dales un amuleto que les proteja de la oscuridad. A uno lo encontrarás cerca del gran templo, a otra en el barrio oriental y al último en los túneles que serpentean debajo. Te esperaré junto a los muelles, en la dársena del gran templo. Yo también. Y también de servir a la reina. ¿Has hablado con el sumo sacerdote? Sí, para organizar la llegada de la reina. ¿Va a venir a Menfis? Sí. La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto. Ptolomeo tendrá que darse por enterado. Volver a verte me llena de gozo, Bayek. Aya, eres el único solaz que me queda. Quiero que estemos juntos. Mi obligación es servir a la reina. ¿Y a nuestro matrimonio? También, como siempre. Pero ahora conocemos el mal tras la orden. Podemos combatirlo, hombro a hombro. Le prometí a la reina. ¿Qué ha hecho por ti que no haya hecho yo? Ha logrado ponerme en perspectiva. Jamás me olvidaré de lo que hemos perdido, tú y yo. Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar. En el que ninguna madre vuelva a sufrir lo que yo. Cuando mate al lagarto. Cuando mates al lagarto, me marcharé de Menfis. Entonces te seguiré. Quiero que cacemos juntos, como antes. Decías que tienes sueños perturbadores. ¿Por qué no me los cuentas? No. No pretendo abrumarte más. Cuando las arenas vuelvan a la calma. ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh,
Claro. Déjame el trabajo fácil. ¿Alimentas tú al toro Apis? No. ¿Qué va? De eso se encargan las sacerdotisas. ¿Sabes dónde almacenan su forraje? En ese edificio, junto a las escaleras. Pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó. Gracias. La enfermedad del toro podría venir de la comida. Pero es pronto para saberlo. Necesito más pruebas. Pasherinta usará un catador para el agua del dios. Tu pelaje está deslustrado, resplandeciente. Y tienes los flancos hundidos. Que Ator te dé fuerza. Estas son las ofrendas al toro. Parecen estar bien. Comida para el toro. El resto estará seguramente en ese cobertizo. Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. ¿Y aquí un collar? Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Saludos, hermanas. Lo que sospechaba. A una sacerdotisa le falta el collar. ¿Lleváis mucho sirviendo en el templo? Así se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas, no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¿Eh? ¿Quién? ¡Nuestro hermano! ¡Bandidos! Nos lo arrebataron al entrar al mercado. Nos hicieron envenenar al dios. Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos, a menos que... No podemos dormir desde entonces. Lo siento. No había elección. Nosotras... Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. Ve al templo de Ator, Simbi. No podemos dejar solas a las gemelas. Debería tener cuidado por aquí. Déjame salir. Mis hermanas estarán preocupadas por mí. Y las chicas de la taberna lo estarán por mí. Pero se van a tener que fastidiar. Ninguno de vosotros tiene la más mínima humanidad. Guárdate la pena para las maneras. Lo soy. Alabados sean los dioses por enviarme a un fuerte guerrero. Estás herido.
Te llevaré hasta casa. ¡Muere, rata! Háblame sobre tu secuestro. Creo que es mejor no hacerlo en público. Además, estoy bastante agotado por culpa de las heridas. Aquí vivo yo. Antes de entrar, vamos a hablar. Prefiero ahorrar a mis hermanas los detalles más escabrosos. Por supuesto. El hombre que ordenó mi secuestro es sacerdote de Anubis en el Gran Templo. Un sacerdote del Círculo de Pasherinta. ¿Cómo es? Lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. El lagarto. Está marcado. ¡Páncrates! ¿Estás herido? ¿Te han hecho daño? Me tenían atado. Me alimentaban con poco más que unos mendrugos. ¿Y bien? Esto es obra del lagarto. Y ahora tengo que mancharme las manos con la sangre de otro sacerdote. La orden nos rodea. Para proteger a Egipto, mataría a 1000 sacerdotes. Nuestro sino es la violencia. Ahora. Y siempre. Pasherinta tiene que saber esto. Él espera en el palacio. Tengo caballos cerca. ¿A qué estás esperando, mi amor? ¿Una carrera? ¿Como hacíamos en Siwa? Ah, solo si estás lista para perder. Espero que estés a la altura de tu osadía. ¡Muerde el polvo! ¿Qué premio se lleva el ganador? ¡Nunca lo vas a saber! Eres más lento que Ramsés, y eso que lleva muerto varios años. ¡No podrás mantener el ritmo! Ya verás. ¡Corre, bestia, corre! Debo demostrar una cosa. Parece que he llegado primero. Eso parece. Ah, todos tenemos debilidades. Sí, y la tuya es vencer con gracia. ¿A qué viene esto? La reina está a punto de hablar. Vamos a escucharla.
Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita y sin crecidas en los ríos. Pero cuando la diosa viviente ascienda al trono, las aguas subirán de nuevo. Por mí, Menfis brilla como un rubí engarzado en oro. Por mí, Egipto triunfa. No puedo perderlos. Deben saber que mi voz es la de una diosa. ¿Mi reina? ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal. Veneno. ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas. Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran. Diosa, no. Las obligaron. Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano. ¡Getepi! Pero es un consejero muy cercano. Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar. Hasta Getepi está en mi contra. Tu esposa e hijo peligraban, pero están a salvo. Podemos salir de esta. Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el gran templo. Busca sus máscaras. Mi espada es igual de buena. No, Aya. Déjame. No me importa quién lo mate, pero que lo haga antes de partir hacia Heracleion. Espera. Que Tanun, el padre, dé fuerza a tu brazo. Solo uno de estos sacerdotes debe morir. Debo atacar con cuidado. Getepi se oculta entre sus hermanos. Otro sacerdote de Anubis. Un sacerdote de Anubis. Pero es Getepi. ¿Cuántos sacerdotes necesita una ciudad? ¿Será este el que busco? ¿Por qué no te detienes? ¿Algo que ocultar? ¿Qué problema tienes?
¡El lagarto! ¡El sacerdote que maldijo Menfis! Yo solo sirvo al antiguo Egipto. El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Bayek. ¡Eres una res! Me mueve la voluntad. No el miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu ka con mi muerte? Tengo mis dioses. Ve con los tuyos. Tu muerte levantará la maldición de Menfis. Debería informar a los demás. ¡Te mataré! Right position, Gere. Mi reina solo quería salvar la vida de su hermano. Se acabaron las maldiciones. Hetepi. ¿Qué le ha llevado a cometer tal locura? Menfis ya es vuestra. Nuestra. Con estos asuntos ya resueltos, podemos prepararnos para el festival de Apis. Que los demonios devoren a Hetepi con fruición. Y que los responsables de la muerte de Gemu sean los siguientes.
Me duele dejarte, pero seguiré sola. Aya. Cumpliré con mi deber. ¿Y a dónde te lleva? Al norte, a incendiar el mar. Yo confío en ti. Algún día volveremos a cazar juntos. Hasta entonces, hagamos nuestra esta noche.